onda, banda? Buen día. Acá andamos Fisher Land presentes en el torneo de Mar Azul, señores. Acabamos de tener un enganche. Hoy venimos con el equipo Macizos de Campeche, que nos acompaña el amigo Augusto, el amigo Mike Estrada. Tengo enganchado, al parecer es una barracuda, señores. Vamos a ver cómo se chambea. Acá está, ahí viene ella. Creo que jalas tu caña para allá, güey. Sábalo. Paso, tranquilo. Deja que corra, güey. Deja que corra. Si no te va a pasar como hace rato. Deja que corra, todavía no se cansa. Hay otra acá, negro. Tírale, güey. Hay otra allá atrás de ella, güey. Ven a cacer. Toma. Para que yo grabe. No, recupera, tranquilo, deja que. Si te tira bajo la lancha, te corres para adelante, güey. Corre, nena, corre. Viene. Levántalo un poco más. Está buena, está buena. Buena, Mike. Te lo dejo. Sí, déjala. Ándale. Tranquilo. Dale su tiempo. Vamos. Tranquilo. Va a correr cuando se sienta la lancha, va a correr, Si le puedes dar vuelta o caminar, no se meta bajo la lancha. Está en la punta de la ventaja. Sácale la vuelta, ándale al otro lado. Ahí queda mejor. Cambiélo, Deja que se canse, no, Mike. No, es barraca. Deja que se canse. Es un jurel. Jurel. Está grande, más grande que el mío, mejor. Espérate, a ver, ahí lo vas a reventar, tranquilo. Ahí está. Métele gusto, métele gusto. Seguro que jamás ahí. Bájale. Mételo. No llego, güey. Seguro que jamás. Pégate más, a gusto. Eso. Juré el 30 centímetros. Ya, 47 hasta la cola. Cuidado. Ya está. 47. Mike, estamos en ceiba. ¿Te rey? Sí, güey. Vergas. Voy a pasar adelante. Ay, a ver, Mike, a tu lado. Es un jurel. Sí. No lo veo. Sí, está jalando. Ahí está acá abajo. Ahí viene. Penita está agarrado, robado está. Dale, échale.
buena. Está chiquitito. ¿Chico? Sí. Listo. Dale. Bueno, liberación. Sí, bueno. Jamea, no, negro, acá está, güey. ¿Quién lo jamea? Pásame. Aquí tengo el dinero. Bueno. No voy a más correr, que me vean. Levántala. Cuidado con la línea. Bestia, con el jamo, güey, para asegurar. Ábrele tú. 64. Mete la caña al agua. Mete la caña al agua y sale por otro lado. Acércate con los jamos. Está chiqui, baby. Cara bonita, hijo de puta. ¿Ya? Este lado. Tengo una lanzada de la panza, algo así. Levántala. Mételo, ¿cómo? No. Entonces, Mike. ¿Dónde trajamos? Yo te ayudo. Déjalo, sáquelo por la punta, gusto. Camina en la punta, súbete. No es que la lancha se está metiendo. Espera, que esta puta madre está al culo de... Tranquilo, trabájalo bien. Está chiquitito, güey. Está chico, pero... Tú y quédatela. Tranquilo. Trabájalo bien, güey. Está bien agarrado. Que por el movimiento de la lancha no te deja. ¿Ya? ¿Todavía no? Chico. Pásalo acá. Ah, está todo bien, güey. Cuidado con el señuelo, güey. Suéltala a tu líder, a tu carrete. Suéltala a tu carrete. Una liberación. Estaba contra luz, pero no hay bronca. Tira. ¡Puro suerito! Señores, ahora nos toca entrevistar al tercer lugar de torneo de Mar Azul, señores. Los vikingos Fishing Hook, con el amigo Pablo, David Quijano, Iván Rodríguez y Alex Arjona. Señores, tercer lugar, ¿cómo estuvo? ¿Cómo vieron? Estuvo reñido la competencia, pero pues... Se dio la casta, nos aferramos. La verdad es un excelente convivencia, más que nada, ¿eh? La verdad estoy muy contento de estar aquí. Que realmente son todos. ¿Qué onda, banda? Ahora vamos a una palabra con el segundo lugar del torneo de Mar Azul, señores, de los colonos de Mar Azul, el buen Julio Andrade, Enriquito Fishing y su papá, el Piña, señores. A ver, señores, ¿qué tal les pareció el torneito de convivio? ¿Cómo lo vieron? ¿Quién capturó? Todos. Pesca de equipo. Saben que estos torneos de especies varias se hace de pesca de equipo, señores. Aquí el amigo igual tiene un canal de pesca que se llama De Pesca en Campeche. De Pesca en Campeche, señores. Suscríbanse. Suscríbanse. Y saludos para... a todos los amigos pescadores. Saludos a la asociación también. Muchas gracias a la asociación de pesca en Campeche. Y saludos a la gente de Fisherline. Y también a la gente para que la sigan en su canal. La gente de Fisherline con el buen Gerardo Sonda.
Y en mi canal de pesca en Campeche. De pesca en Campeche. Señores. Enrique, saludos bucaneros. Hay una pesca muy buena en Campeche, señores. Venga para acá. Hola amigos, Fisherland, acá estamos con el primer lugar del torneo de Mar Azul. El amigo Pepe Tolosa y su lanchita la Flipper, señores. Él desde temprano llegó, capturó y obtuvo el primer lugar. Pepe, dinos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Quién capturó? ¿Cómo estuvo la onda? La verdad que ahora sí que fue pesca en equipo. O sea, todos los tres cooperamos, dimos, cada quien hizo su pesca y entre los tres juntamos y se dio el premio. Excelente, excelente. Oye, Pepe, ¿cuántos años llevas participando acá en el torneito? Pues ya como 4 o 5 años. O 6 años. Ya agarró auge el torneito de los colonos de Mar Azul aquí en las playas campechanas, señores. Tenemos al campeonísimo de este año. Estuvo reñida la pelea, hubo gente descalificada, hubo gente que agarró buenas capturas, pero ahí la suma de puntos es la que hace la chamba, señores. Tenemos al juez Tomás Nava, el presidente de la Asociación de Pesca de Pescadores Deportivos de Campeche, Pepe Ceballos, son los que organizan junto con el encargado de los colonos de aquí, el presidente de colonos de Mar Azul, señores. Estamos aquí en Fisherland, saludando al primer lugar. Felicidades, mi estimado. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Saludos, banda. Aquí el suscríbanse equipo. Suscríbanse, el equipo. Presentación del equipo. Marco Rosado. Marco Rosado. Alonso Cueva. Alonso Cueva, el flaco, vikingo, señores. Buen vikingo que se prestó para el equipo de Pepe. Buen vikingo prestado, señores. Ya saludos. Pepe Tolosa. Pepe Tolosa. Fisherland, aquí tenemos a unos participantes que año con año, amigos, participantes que año con año han estado presentes en el torneo de Mar Azul, torneo de convivencia, señores. El buen Tomás Nava, Ajax Avilés, Paco Romero y el presidente de la Asociación de Pesca, Pepe Ceballos. Señores, ¿cómo ven el ambiente? Cada año se va haciendo más gente. Hay que tomar en consideración que es nuestro primer torneo, se podría decir oficial, de agua salada que tenemos. Hoy sí que... Después de pandemia. 80 y tantos participantes, 80 y algo, 83 por ahí. 26 lanchas. Señores, está en de todos los colores y todos sabores. Tuvimos un saldo aparentemente blanco con una embarcación que tuvo un problema en Ceiba, pero ya están bien. Perfecto. Y pues bueno, tuvimos especies mero, tuvimos pargo, tuvimos robalo. Muy buena pesca. Corvina fue bonita. Corvina muy. Señores, Corvina. El juez que calificó el torneo, sus impresiones. Al 100. Pues mira, la verdad es que me asombran las capturas, porque hubo muy buenas capturas con buenas tallas. Y yo lo que quería resaltar es que ese es un torneo de convivencia, pero que es un torneo en el que se juega mucho la estrategia. No gana el más grande, gana el que obtenga el mayor número de especies. Entonces, esto hace que tú vayas de un lado a otro buscando las especies. Excelente. ¿Qué onda, banda? Miren, aquí tenemos al actor intelectual del torneo de Mar Azul, el señor Jorge Manuel Sosa Escalante. Soy el presidente de la asociación Fraccionamiento Mar Azul AC. Perfecto, sí. Perfecto, jefe. Mire, ¿cómo ve el convivio? Toda la gente, creo que se rompió récord hoy en participación. Coméntenos. Quiero hacer una verdadera felicitación al club de pesca. Al amigo Pepe Ceballos. A Pepe, a Henry, a todos los que han participado año con año. Esto lo empezamos hace más de 8 años, más de 10 años. 10 años que se hace el torneito. Entonces, se ha ido posicionando poco a poco. Hoy fue un récord, el año pasado fueron creo que 10, hace 2 años fueron creo que 17, 16, algo así. Por ahí anda. Ajá. No me acuerdo bien. Porque la pandemia nos afectó. El año pasado. Pero hoy regresa con 26 embarcaciones. Más fuerza. Y les agradezco infinitamente la promoción que hacen a este balneario. ¿Sí? Y aparte, pues me estaba contando mi cuñado Henry Moreno, que ya estamos en la tabla circuito nacional. En el circuito de torneos que se hacen en la ciudad de Campeche.
ya está presente el torneo de los colonos de Mar Azul, señores. Que les repito, es una cuota de recuperación de una despensa por participante, la cual se dona a una institución para beneficencia. Eso me parece un detalle excelentísimo de parte de los colonos. Eso queda de parte de todo ese de donaciones y todo, ya con la temporera. Yo mañana le voy a hacer entrega de todo y ya sabe a qué instituciones lo va a repartir. Excelente. Sobre todo con los niños, donde hace falta la Así paz. Así es. Con los niños, señores, que son el futuro de el México. El futuro de México, y por eso hacemos este torneo de convivencia. Pues, mi estimado, muchísimas felicidades. Y muchas gracias de nuevo a todos los participantes por el empeño y sobre todo por todo lo que hacemos en por Campeche. Excelente, señores. Saludos, banda. Saludos. Gracias.